Doncs benvinguts i benvingudes al webinar de la norma 051 mexicana. Pels que no ens coneixem, sóc la Rosalba Rufat, responsable del mercat de Mèxic a Prodeca Catalunya. Agrair primer de tot la vostra participació i esperem que el webinar d'avui us sigui útil i pràctic per a les empreses que tingueu interès en introduir-vos o consolidar-vos en el mercat mexicà i vulgueu resoldre dubtes sobre aquesta norma específica. Canviaré el castellà perquè tenim la gent de Mèxic, si no us importa. Com sabeu, en marzo del 2020 s'introdujeron canvis en la norma oficial mexicana NOM 051 que regula el sistema d'etiquetado frontal que deben tener todos los alimentos y bebidas no alcohólicas. La formación de hoy tiene como objetivo dar a conocer estos cambios y condiciones de etiquetado que debe tener en cuenta una empresa alimentaria que quiera exportar sus productos a México. Para el webinar de hoy agradecemos muy especialmente la participación del señor Ferran de los Ojos y la señora Naret Aguilar, director general y directora de operaciones de la empresa United Wind Logistics de México. La bienvenida será a cargo del señor Lleir Daván, delegado del Gobierno de Cataluña en México. Excusamos la presencia del señor Ramón San Martí, director gerente de Prodeca, que por temas personales de última hora, lamentablemente, no podrá asistir. Y tenemos también a nuestra compañera, Sofía Elguero, responsable de promoción comercial agroalimentaria y responsable de Prodeca en México, que nos explicará también brevemente qué son las normas oficiales mexicanas. Está previsto que el webinar dure aproximadamente una hora y media y no nos alarguemos más. Si tenéis alguna pregunta, podéis realizarla al final del webinar, levantando la mano o escribiendo, si os parece mejor, la pregunta en el chat, como os vaya mejor. Y sin más preámbulos y el tema que nos interesa, empezamos ya el webinar. Lleir, cuando quieras. Doncs hola, bon dia des de Mèxic. Bona tarda a Terres Catalanes. Una mica el que comentava la Rosalba, un poc el que estava comentant de Rosalba. Des de la delegació de Catalunya a Mèxic i Centroamèrica, juntament amb Prodeca vam arribar a un acord per poder nosaltres des de la delegació fer la promoció dels productes alimentaris. Ens vam adonar que més o menys el 16-17% del PIB català era tema agroalimentari i fèiem, durant la pandèmia vam veure que era el sector que va créixer més i necessitàvem donar-li un empeny, un impuls a nivell internacional. Aquí la nostra feina com a delegació és el posicionament de les marques, no les marques, sinó de els productes agroalimentaris en general, la qualitat dels productes catalans i de tots els seus derivats. I a partir d'aquí, quan comencem a treballar i us presentem amb les diferents cadenes de distribució, d'importació, la cadena l'Horeca, de tot el tema de restauració, doncs quan fan maig, aquí la Sofia fa tot aquest seguiment. Breument, una mica les coses que hem fet aquest últim any i el primer any que hem tingut aquesta col·laboració entre la delegació i Prodeca, vam poder organitzar una degustació gastronòmica amb sector empresarial, distribuïdors, aquesta cadena de l'Horeca que comentava, i mitjans de comunicació, en què per donar a conèixer la qualitat dels productes catalans i els productes que en aquell moment ja estan al mercat mexicà. I això va anar a una setmana de Catalunya, productes catalans, que es va fer aquí a Mèxic. Va tindre un èxit molt gran i això ha de fer que cada cop hi hagi més empreses interessades en poder importar productes catalans cap aquí a Mèxic. Per tant, creiem oportú poder fer aquesta trobada amb tots vosaltres que esteu interessats en entrar al mercat mexicà o que ja hi sou en diferents àmbits. I l'idea, ara estic veient aquí Saraniol, que ja tenen una bona presència, i una mica l'idea és que amb els coneixements que ens faran des de una empresa exportadora que ja està treballant aquí a Mèxic, que ja té una cadena ben rodada i ben treballada, doncs ens pugui explicar. Per tant, moltíssimes gràcies per estar aquí. Sin más, creo que los patrones son ustedes. Gràcies per avançar-ho a Naret, a Ferran, a Sofía i, pues, adelante. Le dejo la palabra a Sofía, que és la organitzadora d'este evento, i, pues, adelante. Moltíssimes gràcies. Qualsevol cosa, compteu amb la delegació de Catalunya aquí a Mèxic i Centroamèrica. Una forta abraçada. Muchas gracias, Jair. La verdad es que es un gusto para mí que todos ustedes estén aquí. Les voy a platicar un poquito sobre los antecedentes de qué es una norma oficial mexicana
por qué surgen y por qué es tan importante conocer que existen, porque de verdad ayudan de una manera impresionante para simplificar muchísimos procesos a la hora de entrar a un nuevo mercado y exportar. Entonces, las normas oficiales mexicanas son regulaciones técnicas que rigen a la industria y que contribuyen al empoderamiento de la población. ¿Qué quiero decir? Que estas son herramientas que permiten a las distintas dependencias gubernamentales atender y eliminar los riesgos para la población, los animales, así como para proteger el medio ambiente. Están basados en información científica y tecnológica, lo que promueve la calidad de bienes y servicios. Y el marco jurídico de todas estas normas oficiales mexicanas es la Ley de Infraestructura de la Calidad. Es muy importante que ustedes conozcan que no nada más para el tema agroindustrial existen estas normas oficiales. Estas son regidas para cualquier industria o sector. Por eso es muy importante que cuando ustedes quieran hacer negocios, no solo con México, sino con cualquier otro país, conozcan de qué manera se regulan para que no tengan ninguna barrera a la hora de entrar a un nuevo mercado. Las normas oficiales tienen valor a nivel internacional porque son producto de un trabajo interdisciplinario entre diferentes sectores y estas están construidas por especialistas. Estas establecen requisitos, especificaciones, características y o métodos de prueba. En este sentido, las normas son aplicables a productos, procesos, sistemas, actividades, servicios o métodos de producción y determinan cómo deben realizarse los productos, procesos y servicios que usan cotidianamente. Como les comentaba, esto no tiene nada, o sea, no tiene mucho que ver con un solo sector ni con un solo producto, sino son normas integrales que utiliza el gobierno mexicano para poder tener lineamientos específicos en diferentes sectores. Este webinar es muy técnico, es para empresas que ya tienen una expectativa de exportación a México, así como las que ya están exportando, porque se van a encontrar muchas barreras, retos, obstáculos al momento de la exportación y esto les va a ayudar a que simplifiquen esos procesos y no tengan tantos problemas al entrar a un nuevo mercado, ni en aduana, etc. Algunos de los riesgos que atienden las normas oficiales mexicanas están relacionados con la salud y seguridad de las personas y el medio ambiente. Por ejemplo, esta norma que nos acata el día de hoy, que es la norma 051 CSFI SS1 2010, establece las especificaciones de información que deben mostrar los alimentos y bebidas preenvasados para que los consumidores estén informados sobre su contenido. ¿Qué quiero decir? Que esta abarca ejemplos, ¿no? Cereales, enlatados, galletas, chocolates, etcétera. Ese tipo de productos. Esta norma no regula los vinos, licores, etcétera. Entonces, tenemos que diferenciar muy bien cuáles son el tipo de norma que, de acuerdo a nuestro producto, es la que tenemos que acatar. Otro ejemplo es la norma 191, la cual, esta sí establece la denominación, las especificaciones físico-químicas y la información comercial que deben de cumplir todas las bebidas alcohólicas, a efecto de dar información veraz al consumidor, así como los métodos de prueba y de evaluación de conformidad aplicable. Como estas, existen una cantidad muy importante de normas en donde regulan diferentes aspectos específicos. Por eso, este webinar es especializado en alimentos y bebidas preenvasadas. Existen dos tipos de normas oficiales mexicanas para que ustedes las puedan identificar. La norma oficial mexicana, que su nomenclatura es NOM, se define de uso obligatorio. Todas las normas que ustedes vean que empiezan con estas tres letras es a fuerzas en México. Y viene otra norma que es la NMX, que es la norma mexicana. Y esta se define como norma voluntaria no obligatoria. Pero existe una excepción. Si una NOM hace referencia a una NMX, esta NMX adquiere el carácter de obligatorio. Entonces, aquí nosotros tenemos que
que saber muy bien cuál es el tipo de normas que nosotros vamos a ocupar. ¿Y qué significan todas estas letras, números, etcétera, que tienen la norma? Es muy importante que ustedes lo sepan, porque hay una razón detrás de todo esto. Las NOM, por ejemplo, ¿cómo las podemos identificar? Las tres primeras letras, que ya sea NOM o NMX, esto va a diferenciar qué tipo de norma es. Después viene una numeración, que eso es de acuerdo a todas las normas que ha tenido cada una de las dependencias de ese sector. Por último, se agrega la nomenclatura de la dependencia o Secretaría del Gobierno de México que estuvo a cargo de su proceso, de su emisión, de su estudio, etcétera. Y al final viene el año en donde se publicó en el Diario Oficial de la Federación Mexicana. Entonces, por ejemplo, tenemos la norma 006 que depende de una secretaría y al final es del año 2005. Las diversas normas son elaboradas por órganos colegiados que están integrados por representantes de todos los sectores. Y en estas normas participan productores, comercializadores, fabricantes, exportadores, dependencias de gobierno, importadores, académicos. Esto con el objetivo de que, por ejemplo, la Secretaría de Economía, ella es la que regula en específico la norma 051. Y lo que hace es convocar a la industria y a los diferentes actores para que todos conozcan por qué se está elaborando, por qué se está haciendo una modernización, un cambio, etcétera, y que realmente la industria se involucre con el gobierno para poder crear estas modernizaciones, cambios o nuevas normas. Entonces, el gobierno de México siempre trata de escuchar a la industria para poder hacer este tipo de cambios o creación de nuevas normas. Ahora les voy a platicar el antecedente específico de la norma 051 para ya poder entrar en materia y que nuestros especialistas les hablen de lo que es la norma en sí. El 5 de abril del 2010 se publicó por primera vez esta norma, la cual se tituló Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Preenvasados, Información Comercial y Sanitaria. Esta norma establece la información comercial y sanitaria que debe de contener el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas de fabricación nacional o extranjera. Por eso, esto les atañe a ustedes, porque tanto los productores, los distribuidores nacionales deben de cumplirla, pero así como todos los distribuidores y proveedores extranjeros cuando quieren distribuir su producto en México. Entonces, tienen que cumplir con esta normatividad todos los productos que llegan al país una vez estando para salir de aduana, ¿no? En 2014 se realizó una modificación sobre el etiquetado que se identifica a través de la colocación en el área frontal de los productos, entre las que destacan el contenido energético total del producto, el contenido de grasas totales, grasas saturadas, azúcares totales y sodio. Entonces, si ustedes pueden ver, ha habido tres grandes fechas importantes en esta norma oficial mexicana. La primera fue el 5 de abril del 2010, la segunda fue en el 2014 y la tercera, que es la que ha causado pues, más polémica en estos momentos en el mercado mexicano, surge el 27 de marzo del 2020. Pero ustedes se van a preguntar, pues, ¿por qué ya de que ya estaba muy establecido, empiezan a hacer tantos cambios el gobierno mexicano, etcétera? Entonces, sí hay una razón por la cual se realizó esta modificación y esta es derivado de que hubo una reforma en la Ley General de Salud en el año 2016 en materia de sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, derivado a que México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo lugar en adultos. Entonces, realmente el gobierno mexicano tiene una preocupación importante sobre lo que está pasando y todo lo que está consumiendo los mexicanos. Porque esto, o sea, es un aviso
sobre futuras enfermedades que tienen que ver con diabetes, con cáncer, etcétera. Y aparte del sobrepeso infantil, que realmente es un tema que está repercutiendo en el país. Entonces, si esta tendencia siguiera, se calcula que en el futuro el 50% de la población infantil podría padecer este tipo de enfermedades que les acabo de platicar. Entonces, esta es la razón por la cual el gobierno de México ha impulsado todas este tipo de iniciativas para combatir el sobrepeso infantil y la diabetes tanto en adultos, etcétera. Entonces, esa es la razón o el antecedente del por qué se hizo esta última modificación. Ay, no me gira. Y el objetivo de la modificación es regular la manera en la que la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas debe etiquetar e informar sobre los ingredientes poco saludables que sus productos contienen. Y este etiquetado ayudará a que los consumidores puedan tomar mejores decisiones a partir del mayor acceso a la información nutrimental, ya que este etiquetado tiene dos características específicas que en un momento Nared y Ferran les platicarán, porque ya es muy gráfico la forma en la que se tienen que etiquetar los productos para que cuando tú llegues a los lineales en los supermercados, retailers, etcétera, puedas identificar si estos tienen exceso de azúcares, exceso de grasas, exceso de sodio, etcétera. Por lo cual hubo dos modificaciones muy específicas, que fue que las empresas den información más clara y fácil de comprender en los empaques y que la población tenga un menor tiempo de interpretación cuando vea el producto. Entonces, esto es parte de lo que está haciendo el gobierno mexicano. Para mí era muy importante que ustedes conocieran la razón y qué son las normas mexicanas y por qué surgen este tipo de cambios. Y pues a continuación les quiero presentar a Ferran y a Nared, que ellos son los especialistas en este tipo de asesorías que se necesitan. Y no solo en eso, sino ellos los pueden guiar en todo el proceso, tanto de exportación, qué es lo que necesitan hacer, qué es lo que necesitan hacer para llegar al mercado mexicano y simplificarle tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, pues muchísimas gracias. Y a continuación, por favor, Ferran, platícanos un poquito sobre lo que ustedes están haciendo en tu empresa. Estás en mute. Listo, ya está. Pues gracias, Sofía, por la introducción, muy buena introducción. Bon dia a tothom, bona tarda a Catalunya. Hablo en castellano porque tenemos gente que no entiende catalán, entonces pues hablo en castellano. Nada, muchísimas gracias a la gente de la Delegación de Cataluña, a Sofía, a Marc, a Yair, no solo por darnos la oportunidad de estar aquí, de pues, poder charlar un poquito de la NOM 051 con vosotros, sino también por toda la ayuda que nos brindan durante todo el año pues, a la comunidad catalana 24/7. Entonces, pues aprovecho para agradecérselo. Y nada, mi nombre es Ferran de los Ojos, soy de Mataró, del Maresme, tengo 42 años y llevo desde los 30 trabajando fuera de casa, 2 años en Hong Kong y 10 años aquí en México. Y hace 5 años, casi 5 años, pues montamos United Wind Logistics, que es un freight forwarder, un agente de carga, lo que en Cataluña o en España se entiende como un transitario, ¿no? O sea, es un intermediario que lo que hace es facilitar sus contratos y su conocimiento para que exportadores o importadores puedan proceder con su logística internacional, ¿no? Y bueno, tenemos oficinas propias, tanto lo que es en México, evidentemente, que es mi estructura, que está a mi cargo. Tenemos oficinas propias en España, en Valencia, en Barcelona, en Zaragoza y también en Murcia, por tema de fruta y así. Y tenemos oficinas propias también en China, que tenemos una estructura muy grande de 10 oficinas con 300 personas trabajando. También en Turquía y en Portugal, ¿vale? Eso con oficinas propias, evidentemente, pues el resto del mundo los servimos con agentes de nuestra casa, ¿no? Entonces, bueno, pues nos comentaron de hacer esta presentación, nos parece muy interesante porque nosotros trabajamos bastante en el sector agroalimentario y también en el sector de bebidas y espirituosos, que se dice aquí en México. Entonces, bueno, Naed Aguilar, que es nuestra directora de operaciones, que trabajamos juntos desde hace, creo que unos 6 o 7 años, es una especialista absoluta en el tema de comercio internacional aquí en México, en el tema de aduanas, sobre todo.
Y bueno, pues también tiene mucho conocimiento de ANOM 051, pero además ha estado 2 semanas pues empapándose un poquito de la información, hablando con agentes zonales, con otro tipo de actores, para poder brindaros pues información un poco más certera, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues evidentemente pues vamos a intentar pues despejar algunas dudas que tengáis, delimitar bien el ANOM 051, cómo funciona, con ejemplos tan prácticos, que creo que los ejemplos que pondremos os tocan más o menos a vuestro tipo de producto. Y pues nada, agradecer mucho el tiempo. Evidentemente luego habrá una ronda de preguntas que responderemos con mucho gusto. Nadie es más especialista en lo que es tema interno, nacional, ¿vale? Normativa, aduana, todo eso. Y yo pues me expertizo un poquito más en lo que es el tema del comercio internacional directo, ¿no? Lo que es relaciones con diferentes países, cómo funciona el tema de los fletes, cómo funciona el tema de las navieras, el tema de las aerolíneas, los agentes en cada país. Y bueno, también si queréis hacer alguna pregunta, porque también sabemos que desde la pandemia la logística internacional ha sufrido un poquito de variaciones. La más importante es que los costos se han multiplicado por 10, así claramente. Lo que antes te costaba $1,000 ahora te cuesta 10,000. Entonces es una situación un poco compleja, con lo cual si también queréis hacer algún tipo de pregunta luego respecto a la subida de costes o respecto a la situación general de la logística tanto de España para México o worldwide, pues también con mucho gusto os responderemos, ¿vale? Ya vos por muchísimas gracias y os dejo al torn de paraula amb la Naret, que os fará la presentación y ya está. Entonces, Naret, cuando quieras, pues nada, no te haremos hablar en catalán, evidentemente, pero pues cuando quieras puedes empezar ya con la presentación y muchas gracias por prepararla. Y gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Y pues sí, como comenta Ferran, yo veré la parte más técnica. Traté en la presentación que se va a poner de no, obviamente, ponerles tanta información, porque hay muchas cosas que se tienen que revisar de con análisis clínicos y demás, pero pues espero ser lo más explícita posible y cualquier cosa, cualquier duda, al final podemos ampliar un poco más la duda también. Y bueno, como ya lo comentó Sofía, la NOM 051 ha habido muchas modificaciones. De hecho, les comento que esta NOM actualmente tiene fases. En México tiene 3 fases de aplicación que tienen una vigencia, obviamente por años. Va la fase 1, después la fase 2 y al finalizar la fase 3. Cada una tiene diferentes características de acuerdo al tipo de mercancía que se desee ingresar al país. También esta NOM es aplicable para todas las empresas mexicanas, se tienen que cumplir porque es producto que va al consumo humano. Entonces, no hay una excepción, cambian a lo mejor algunas reglas, pero también para las empresas mexicanas está súper fuerte el tema del cumplimiento y si no hay cumplimiento, literal, el producto no puede salir al mercado. La siguiente, Sofía, porfa. Un segundo, Naret. No sé si Easy Fish quería preguntar algo a Ferran o ha levantado la mano por alguna cosa específica. Easy Fish. Easy Fish, teniu la mà aixecada. No et sentim, eh? No et sentim. He pulsado el botó que no tocava. Ah, vale. Perdón. Pues nada. Continuamos. Gracias, Continuamos. Sí. Y bueno, la parte de entrada en vigor fue el 20 de octubre del 2020, cuando empezaron a aplicar todo este tema del etiquetado y cualquier persona que se dedique a esta o que caiga en esta NOM puede acceder sin ningún problema a las páginas oficiales que se tienen aquí del gobierno, tanto en el Diario Oficial de la Federación como en COFEPRIS, que es la Secretaría de Salud en México, encargada también en conjunto de regular todas estas situaciones que vamos a ver.
Aquí es importante mencionar que dentro de la NOM 051 hay otras NOMs que van vinculadas dependiendo la naturaleza del producto y aparte quienes hacen el conteo de lo que debe llevar una etiqueta nutrimental y todo. Por ejemplo, la NOM 08 que nos habla de unidades de medida específicamente. Entonces, de acuerdo al producto que se trae, aquí se dice cómo se tiene que manifestar en las etiquetas. Después tenemos la NOM 030, que habla de las especificaciones de las cantidades, donde te dice la altura mínima de letras, el tipo de letra que se tiene que tener en el contenido neto que se exponga. También tenemos a la NOM 106, que son características de diseño y usos de contraseña oficial, que esas son aplicables solamente para México. Y la NOM 086, que nos menciona la parte de alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Es decir, cuando tenemos una leyenda de reducido en azúcar o azúcares añadidos, entra la NOM 086, que se tiene que comprobar todo lo que se ponga bajo esta declaración con exámenes bromatológicos. Luego aquí hay bastantes términos, definiciones, símbolos y abreviaturas que lleva el tema de las etiquetas. Y bueno, los que se dedican a este medio, me imagino que están familiarizados con esos puntos. Aquí hay nada más que hacer hincapié en la parte de los azúcares, en la parte del azúcar libre, significa literal que el producto ya lo trae por naturaleza. Y en el azúcar añadido es algo que se le añade a ese azúcar natural y que ya hay 20,000 derivados que obviamente se le ponen al producto. Aquí hay algunos ejemplos y las partes de los aditivos, pues igual son puntos con fines tecnológicos al alimento que se va a consumir. La siguiente, Sophie, please. Luego, todos estos términos que están manejando en la NOM 051, si alguien tiene el producto, se tiene que aplicar. Si no, evidentemente, ese punto 3.15, 3.18 que dice tal cual la NOM 051, se elimina. Entonces, aquí hay los coadyuvantes, que son sustancias que no se consumen normalmente como alimento, y que es literal una adición al producto con fines tecnológicos. Las declaraciones de propiedad son representaciones gráficas que nos van a decir el origen de la mercancía. Después las declaraciones nutrimentales, que pues todo mundo las conocemos, y el tema de los endulcorantes, lleva o no, obviamente se va. El envase múltiple o colectivo, aquí hay una diferencia y bueno, puse ahí dos ejemplos que es los que se manejan normalmente. El envase múltiple significa que es un mismo producto, todo el mismo producto en una sola caja. Ahí la ley o la NOM nos dice que se tiene que etiquetar solamente la caja porque todo el producto es exactamente igual. Y cuando es un envase colectivo, que es el ejemplo de Sabritas, no sé ya cómo se le digan a las papas, vemos diferentes tipos de presentación que manejamos acá con chile, sin chile, o sin picante, y que lleva algún tipo de queso. Todo ese tipo de envase se le llama colectivo. Entonces la NOM 051 dice que cada producto, aunque vayan en una sola caja y que sea de la misma empresa, pero en diferentes presentaciones, tiene que llevar su etiqueta propiamente. La siguiente, Sophie, por favor. Luego pasamos al esquema de las especificaciones. Las especificaciones son los requisitos generales de la parte del etiquetado.
aquí hay puntos que nos dice que literal la información que se va a poner tiene que ser veraz. También nos indica que las palabras o ilustraciones que se presenten tienen que ser referidas al producto. Por ejemplo, ahí dice sabor a carne de res, que no es lo mismo que contiene carne de res. Entonces, toda la indicación, se tienen que utilizar las palabras correctas de lo que realmente trae el producto, porque si no, pues estamos falseando la información. Después nos dice que no deberán describirse ni presentarse en la etiqueta cosas que den alusión a otro tipo de producto o que pueda confundir al consumidor. La siguiente, por favor. También nos menciona que pueden incluirse sellos o leyendas o recomendaciones de organizaciones o asociaciones que tengan que ver con su empresa o con su producto y que evidentemente estén dados de alta. La etiqueta también no tiene que contener, la etiqueta que no contenga sellos o leyendas precautorias pueden llevar la leyenda de ese producto no contiene sellos ni leyendas. También los productos preenvasados que tengan algún tema de advertencia como los endulcorantes se tiene que incluir. Y la parte que muchos vieron el cambio radical, porque antes sí había personajes infantiles, celebridades, dibujos animados, deportistas, mascotas y un buen de imágenes en las etiquetas, ahora ya no se puede hacer. Y obviamente es un tema dirigido más a los niños, porque ese producto en cualquier estante se presentaba, llamaba la atención y al final un niño no sabía qué contenía ese producto y pedía comprarlo o consumirlo. De esa manera, la Secretaría de Salud aquí en México dijo, no tiene que haber nada que le llame la atención a un niño cuando no son capaces de libre elección de consumirlo. Y a veces el papá o la mamá, porque el niño ya no llore o algo, se lo compraba y pues ya generaba todo lo que comentó Sofía, que acá tenemos un índice bastante, bastante alto en tema de diabetes y obesidad a los niños a temprana edad. Entonces, no queda eliminado eso. Gracias. Sí, la siguiente. También los productos que tengan algún tratamiento en su producto y que sea comprobable, se va a poner, por ejemplo, el tema de la salsa de soya, que es fermentada. También hubo otro cambio, que estos son parte de los cambios fundamentales. Antes se manejaban los quesos cuando no eran la palabra tipo, decía queso tipo Chihuahua o queso tipo manchego. La palabra tipo se derogó y se sustituye por la palabra imitación, que debe de ir ahora en todos los quesos que obviamente sean que caigan en este punto. Y la palabra imitación va en mayúsculas, se inicia con esa palabra y de ahí siguen todas las demás situaciones. También tenemos el tema de la denominación de origen, que bueno, se tienen ya especificados y ubicados la denominación de origen de los productos cuando se lleguen a tratar y esa es una parte que se coloca. La siguiente, por favor. Luego aquí puse un ejemplo que no lo voy a tocar a detalle, simplemente ustedes conocen la parte de la lista de ingredientes. Los ingredientes se inicia por el que tiene mayor peso en el producto y así sucesivamente. Ahora se hacen también las aclaraciones de qué tipo de azúcar o componente se está poniendo y se pone entre paréntesis al lado de lo que se está especificando, por ejemplo, en este caso, azúcares añadidos, entre paréntesis, jarabe de maíz. También uno de los cambios en la ley fue que
ahora todos los productos de su contenido se tienen que poner por 100 gramos, todas las especificaciones y aparte lo que ya llevaban del gramaje en general del producto. También hay una hasta abajo de la etiqueta con negritas y en mayúsculas, vemos que dice contiene gluten y puede contener. Esto se tiene que poner en todos los productos que puedan causar hipersensibilidad al consumidor. Entonces, se tiene que anotar siempre, siempre hasta abajo de la etiqueta y en estas condiciones. Obviamente, tanto ustedes como los productores saben lo que contiene el producto. Y aparte, cuando esperan realizar la etiqueta, se mandan los estudios para que la unidad verificadora en México, que así se le conoce y nosotros en el medio le llamamos UVA, ellos son los que se encargan de hacer ese hincapié de decir qué es lo que contiene o lo que puede contener. La diferencia de que contiene es que están seguros que tiene gluten. De que puede contener, se menciona cuando el proceso de producción en algún punto se pudo haber mezclado porque las máquinas también hacen otro tipo de producto y entonces puede haber esa mezcla. En este ejemplo es eso. Puede contener nueces de árboles y cacahuates, pero no lo trae el producto como tal en la presentación. Entonces, siempre son alertas para los consumidores. Acá también es otra etiqueta de ejemplo. Y acá nos dice que también los sellos que puedan tener relación a su producto y que estén dados de alta pueden estar también establecidos en las etiquetas, porque al final algunos les dan obviamente prestigio a su marca. Hay gente que sí es más conocedora del tema. Los nutriólogos hoy en día están muy a la orden de en sus videos o cosas. No promocionan como tal una marca, pero sí hacen recomendaciones específicas para el consumidor. Y pues a veces el mercado de esa empresa o de ese sector incrementa porque alguien ya dijo que es más saludable que. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí está la parte de lo de los famosos sellos de las etiquetas. Obviamente puse un ejemplo que vamos a lo mismo, el estudio, los análisis que se hagan, te van a decir qué es mayor o qué es menor. La NOM 051 ya tiene una tabla súper, súper grande donde va poniendo todas las mediciones, pero estas son como las reglas generales. Vuelvo a mencionar, esto está abierto al público. Aquí el tema es de interpretación y asesoría más allá de lo que ustedes puedan leer en la NOM. Aquí la leyenda siempre, siempre va a ir ubicada de como la estoy colocando. El punto número uno es el exceso de calorías, seguido de azúcares, exceso de grasas saturadas, grasas trans y sodio. En ese orden se elabora la etiqueta. Evidentemente, si tu producto cae en un exceso de calorías, únicamente se va a poner eso. Si tiene exceso de calorías combinada con exceso de sodio, empezamos por calorías y finalizamos en la etiqueta de sodio, pero no en otro orden. Ese es el orden establecido. Y de acuerdo a las condiciones del producto, es lo que se va a poner. La siguiente, por favor. Aquí quiero hacer una acotación en tema de niños, o bueno, sí, de niños de recién nacidos que se consideran menor a los 12 meses, no hay tema de sellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro tratamiento diferente a lo que consume un humano. Y por supuesto que el tema de las fórmulas y todo eso se basan en una NOM específica diferente a la 051. La 051 no las rige de manera formal. Sí hay
un punto donde ellos van de la mano, pero en diseño, para que todo sea homogéneo, pero no para tema de cumplimiento. El tema de los aceites también entran en que no llevan sellos, los aceites vegetales, los aceites animales, y también si hay alguna combinación de, por ejemplo, aceite de oliva con chipotle, ahí tampoco entra, a menos de que tenga ya más aditamentos, si se hace la revisión para que pueda llevar el sello. La siguiente, por favor. Luego nos vamos al sistema de etiquetado frontal. Este es muy común porque en los supermercados encontramos cajas con el mismo producto y no más. Entonces, aquí pongo ejemplos donde la NOM dice que si es el mismo producto, solamente la etiqueta va a ir afuera de la caja y del lado frontal. Adentro, donde vemos las tablillas o los rollos de las galletas, por ejemplo, solamente se tiene que poner una leyenda de no etiquetado para su venta individual, pero no es necesario que cada uno lleve la etiqueta. Y el otro son chicles, igual aquí en México, que se le pone, como pueden ver, nada más tiene dos etiquetas. Y no más, entonces todas las etiquetas también mencionan, más bien la NOM menciona que las etiquetas deben de ir colocadas en la parte superior derecha. Ese es como el punto de todas las etiquetas donde las van a encontrar siempre. La siguiente, por favor. Acá pongo más ejemplos. Y el orden del sello ya se los había mencionado, al igual que la ubicación. Aquí hay un punto importante que la NOM dice que también depende del tamaño del embalaje, es el tipo de sello que se pone. Por ejemplo, ustedes ven el chicle Búfalo que dice sellos 2, más no menciona como en los otros que dice tal cual el tipo de sello que es el exceso de calorías o el exceso de azúcares. Pero si ustedes tienen ubicado... cómo va, ¿no? Que era calorías, azúcares, grasas, sabrán que en el chicle estamos aplicando calorías y azúcar. Entonces, como es un empaque muy, muy pequeño, la NOM te dice que se puede poner por números también. Si el empaque es menor a los 40 centímetros, y en este caso que más o menos son de 5 centímetros, se admite poner el número de sellos, más no toda la descripción, como en el resto de los casos. Luego tenemos el tema de la declaración de propiedades. La declaración de propiedades dice específicamente qué es lo que se va a prohibir en un producto que diga la etiqueta. Aquí puse ejemplos de, por ejemplo, para esto que es una barra de cereal. Aquí ellos podrían poner, proporciona todos los nutrientes faltantes en una dieta equilibrada. Previene del colesterol y alivian el estreñimiento. Tienen vitaminas recomendadas por la institución de salud. Toda esa información no es comprobable, es falsa. Evidentemente hay alimentos o productos que si son comprobables se puede poner y eso lo vemos un poquito más adelante. También las propiedades potencialmente engañosas que confunden al consumidor tampoco se pueden agregar, como este de Coca-Cola tiene menos azúcar que en sus productos que otras marcas, que Pepsi es el mejor refresco que las otras marcas rojas, sin decir a lo mejor quién es, pero sabemos quién es. Que Coca-Cola cumple con las medidas de salubridad en producción para la ingesta diaria sana y que Pepsi se asegura de una adecuada sanidad en todos los productos de venta. Todo lo que sea potencialmente engañoso y que esté haciendo alusión a la competencia no se puede poner como un punto importante a resaltar. Y bueno, ni aunque viniera en letras pequeñísimas, ya no se puede hacer este tipo de situaciones en
sus productos. Ahora, las propiedades condicionales, esas nos hablan de un alimento ha adquirido un valor nutritivo especial o una adición a sus nutrimentos. En este caso, esto nos dice que está fortificado con vitaminas y hierros y está comprobado en sus análisis. Adelante. También el otro nos dice que no tiene conservadores y que tiene cero grasa añadida. Si es comprobable, también se puede poner. La siguiente, por favor. También ustedes se pueden aliar de las certificaciones que tengan con las dependencias en su país para su gobierno. En este caso pongo ejemplos, por ejemplo, Zagarpa aquí en México, para el tema de que dice que el jugo de naranja es orgánico, pero no puedes poner que este jugo de campo vivo es mejor que el de otra persona o otra empresa. Simplemente hablas de tu producto, te enfocas en tu producto, en las necesidades, en las propiedades, en los valores adicionales que les vas a dar al consumidor, pueden estar establecidos sin estar atacando a alguien de tu competencia o haciendo alusión que eres mejor que ellos. Y bueno, en el caso de los tés, que no contienen cafeína también. Ahora, en las declaraciones nutrimentales y saludables, aquí hay una regla básica. Lo que trae sello no es saludable. Por lo tanto, no puedes poner leyendas saludables a ese producto. Es simple en ese aspecto. Y si no trae los sellos, por supuesto que en este caso, que son yogurts bebibles, se puede agregar que son fuente de fibra, que contienen linaza, que contienen calcio, todo ese tipo sustentado, pero sí puedes poner esas leyendas o esas declaraciones nutrimentales de que el producto es saludable. La siguiente, por favor. Acá tienen la adición al nutrimento que está diciendo que tienen antioxidantes, porque estamos hablando de vitamina C y de naranja. Y en la parte de la barra de proteína, bueno, que trae vainilla y almendra. Y por último, el tema de las leyendas, que también vieron en el otro ejemplo. Aquí son leyendas precautorias de lo que ya les había comentado. Todas estas entran en leyendas precautorias porque causan hipersensibilidad al consumidor o pueden causarla. Y se tiene que anotar absolutamente toda. La siguiente, por favor. En este ejemplo, bueno, se pone el punto de la cafeína. De hecho, la NOM también nos dice, tan larga es que nos dice cuál es el tipo de letra, cuál es la configuración, cuáles todos los colores que deben de tener en el producto y todas esas leyendas, si ustedes se acuerdan de, por ejemplo, el producto de la Coca-Cola, venía ahí, contiene edulcorantes, no apta para niños, todo eso siempre, todo ese tipo de leyendas van siempre abajo de todos los sellos y también la NOM nos dice en qué puntos, en qué medidas, en qué letras tienen que ir expresados absolutamente todas estas leyendas. Entonces, no hay, digamos que para la ley o para la NOM, porque todas están unificadas. No sé si ustedes ya han tenido como el trato con México, pero hay una unión en lo que es COFEPRIS, que es la Secretaría de Salud, la NOM, el SAT y la aduana. Todos ellos se hacen en unión para revisar que todo cumpla. Hay una verificación en México en aduanas, se le llama previo, que es cuando el agente aduanal a quien contratan va a revisar la mercancía, que sea la mercancía que ustedes están declarando en una factura y en un packing list, y que esa mercancía tenga todos los detalles de las etiquetas en función a lo que les corresponde. La siguiente, por favor. Y bueno, para finalizar, hice unos ejemplos del contenido de etiqueta
por ciertos productos. Aquí es importante mencionarles que no les podría traer la etiqueta como tal de un producto de los que ya vimos en ejemplos o de algún embutido o lo que sea. Eso no se puede porque necesitaría tener todas las especificaciones de su producto. Pero sí les traigo la base de lo que necesitan y de lo que les van a pedir en México sí o sí, siempre que se acerquen con una persona pues realmente certificada para estos temas, porque bueno, como en todos los países me imagino que hay quienes se hacen pasar por, pero estos son los 14 puntos que tienen que traer. Siempre va a traer el nombre o denominación del producto, la marca del producto, la lista de ingredientes, la declaración nutrimental por 100 gramos, que es un punto que les comenté que ya había cambiado, la fecha de caducidad, la fecha de elaboración, la leyenda de métodos de conservación del producto, la leyenda de que si este producto debe de consumirse cocido o una leyenda equivalente si el producto se encuentra crudo, el contenido neto, el lote, el país de origen. Hay que declarar la contraseña oficial, que esta nos manda a la NOM 213, que es específicamente de productos cárnicos procesados. Después tenemos sellos de excesos y leyendas precautorias, también es si su producto cae en ese punto, y los datos del importador. Todo esto, vamos a suponer que hacen ustedes el proceso de exportación. Antes de que ustedes tomen la iniciativa de por sí solos hacer la etiqueta, que no se los recomendaría porque esos son el tipo de errores que a veces se cometen y que es como manejan el EUR1, que es el certificado que tenemos de correlación entre México y Europa, es un poco parecido. El EUR1 lo avala aquí el agente aduanal del importador. ¿Por qué? Porque el cumplimiento se va a hacer en México. Entonces, el agente aduanal tiene un criterio donde dice qué campos se llenan y cómo se llenan, más la fracción que le toca aplicar en este país. Ellos dicen, así se va a hacer el EUR1 y entonces origen, en este caso España, así lo emite, con puntos y comas. Ya el producto puede salir, llegar y sin ningún problema se libera. En el caso de la NOM 051, ustedes hacen exactamente lo mismo, solo que ahí no interviene el agente aduanal, sino la unidad verificadora que les comenté que se llama, bueno, que se le conoce como UVA. Ellos son una entidad que está autorizada por la dependencia de COFEPRIS, por la aduana, por el SAT, y que tienen toda la autoridad para emitir el dictamen, porque es un dictamen el que se usa para que su etiqueta esté correctamente bien y que si hay algún problema, ellos dan la cara por ustedes ante estas dependencias porque hicieron una revisión y tienen cómo sustentar que la etiqueta está correcta. Entonces, nosotros, en este caso United Wind, como forwarder, se acerca a todos los proveedores certificados. Nosotros tenemos una base de proveedores con los que trabajamos desde hace muchos años y con ellos hacemos todas las logísticas, al igual que, por ejemplo, el agente aduanal interviene. ¿Por qué? Porque la constancia es de ustedes, pero avala también al agente aduanal para hacer esta importación en México. Y obviamente estamos nosotros en la parte de la representación del producto. Entonces, todas estas partes van de la mano para que cuando ustedes manden la mercancía, únicamente nosotros hagamos el trámite de papeleo anticipado a que salga, porque si sale sin ese papeleo establecido, por supuesto que en México causa almacenajes o demora si es que traemos un contenedor. Y bueno, para que la aduana nos voltee a ver y nos dé tiempos de liberaciones, sinceramente va a tardar bastante tiempo, porque normalmente las aduanas son saturadas y nadie puede presionar a la autoridad en hazme caso que mi producto está detenido desde hace bastante tiempo. Entonces, nosotros por experiencia y por una logística bastante buena y sin errores, sin costos adicionales, hacemos eso. Todo lo traemos de manera, todo lo trabajamos, lo documental de manera anticipada, llega al país, se hacen los procesos, sí, normales, que todo el mundo nos pide, y se libera la mercancía sin ningún problema. La siguiente, por favor.
Aquí tengo otro ejemplo de contenido para una etiqueta de aceite de oliva, que estos tienen 10 puntos. Aquí empezamos igual el nombre o denominación del producto, la marca del producto, la lista de ingredientes, a menos de que tenga más otro ingrediente aparte del aceite de oliva, la declaración nutrimental por 100 gramos, la fecha de caducidad, las leyendas de métodos de conservación del producto, el contenido neto, lote, país de origen y datos del importador. La siguiente, por favor. En el tema del vinagre es exactamente lo mismo. No hay un punto o algún tema adicional como en los pasados de un tema de exceso de sellos. La siguiente. Acá tenemos igual lista de contenidos que aplican para enlatados de vegetales y frutas, conservas del mar, puré de frutas, mermeladas, ate, galletas dulces, galletas sin gluten, turrones, té y hummus. Aquí tenemos igual la parte de nombre o denominación del producto, la marca del producto, la lista de ingredientes, la declaración por 100 gramos, fecha de caducidad y de elaboración, las leyendas de métodos de conservación del producto, el contenido neto, lote, país de origen. Aquí sí hay sellos de excesos y leyendas precautorias en caso de necesitar y los datos del importador. Y finalmente hice la del chocolate, que la del chocolate tiene una denominación de producto específica en la NOM 186, que nos habla de cacao, chocolate y productos similares y derivados del cacao, la marca del producto, la lista de ingredientes, la declaración nutrimental por 100 gramos, fechas de caducidad de elaboración, las leyendas de métodos de conservación del producto, el contenido neto, el lote, el país de origen, sellos de exceso, por supuesto, y leyendas precautorias en caso de necesitar, los datos del importador y, bueno, la contraseña que nos deriva específicamente a la NOM 186. Entonces, todos estos es, digamos que brevemente, pero ustedes pueden tomar nota de que todos estos puntos siempre se los va a pedir México. Si alguien les dice que no y que son menos, les está mintiendo. Todos estos están avalados por la UBA. Y bueno, aquí lo que obviamente nosotros siempre recomendamos a los clientes es toda la información que me puedas proporcionar del producto y de manera anticipada y correcta, te va a hacer el éxito para tener respuestas en poco tiempo, ¿no? A muchos me ha pasado en este sector o en otros sectores que me dicen, Naret, es que me estás pidiendo muchísima información. No te la pide Naret, no te la pide United Wind, te la está pidiendo el gobierno de México. Y si tú das la información lo más específica o lo más desglosada posible, vas a tener éxito. El primer embarque siempre va a ser un poco en el tema de tedioso, de que otra cosa, y aquí, bueno, aplicamos mucho en un mail, mandar toda la información por puntos y ustedes nos las van proporcionando ya sea en uno mismo o en diferentes. Esto obviamente se hace para que la UBA pueda trabajar desde el inicio con todo, porque ustedes, es que ya te adelanté tres cosas. No, es que necesito todo porque entonces no puedo hacer toda la gestión. Y de esa manera ellos me dan respuesta prácticamente en 2 o 3 días hábiles para decir cómo se tiene que hacer el tema de su producto. Y normalmente yo escucho con los exportadores que dicen, sí, es que yo si hubiera hecho esto antes o si hubiera sabido, de verdad, o sea, ustedes pueden, hoy internet tiene todo y googlear la parte de empresas, ubicar si son empresas legales, si están constituidas para tener diferentes proveedores como nosotros. Uno solo no te va a poder, por ejemplo, si ustedes nada más se dirigen al tema de la UBA está correlacionada con el agente aduanal. Ellos tienen que tener también información, la misma información y estar en constante comunicación porque uno emite constancia y el otro va a liberar tu mercancía. Obviamente no van a ser las mismas personas que se van a estar adecuadas a esto, pero la correlación que existe entre ellas les va a dar la facilidad para que el producto sea importado aquí.
si ustedes nada más agarran A y no tienen a B, después B les puede decir, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo A. Entonces, espero haber sido lo suficientemente clara para esto, si ustedes están iniciando, si ya son principiantes o ya tienen bastante experiencia en esto, pues espero que les haya gustado la presentación, la explicación, y pues si tienen alguna duda, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Naret. Yo tenía algunas preguntas, la verdad, apuntadas, pero yo creo que con la explicación que has dado, vaya, he empezado a tachar. No sé, las empresas, ¿tenéis alguna pregunta? Si tenéis alguna pregunta, levantad la mano, abrid micro y podemos... Ah, mira, Easyfish está preguntando, ¿esta norma también regula producto congelado, Naret? Sí, todo lo que va para el consumo humano aplica la NOM 051. Vale, perfecto. ¿Tenéis alguna pregunta más? Yo, entre tanto, si queréis, mientras lo pensáis, tenía una pregunta, y es que, por ejemplo, mi empaque tiene ya la descripción del producto y tiene ya la tabla nutrimental en castellano en mi etiqueta. Aún así, ¿tengo que imprimir otra etiqueta nueva exactamente como me marca la NOM 051? Con el orden, con el tamaño de letras, con todo eso. Sí. Sí, o sea, los hexágonos, todos se tienen que poner, evidentemente, si tu producto cae en ese exceso. Si tu producto no cae en ningún exceso, no sí. Hay por qué ponerlo. De hecho, también la NOM tiene un apartado donde te dice qué productos no van con etiqueta, o sea, no caen nunca, ¿no? Yo puse algunos ejemplos en el tema del aceite de oliva, aceites vegetales, aceites animales, que sí. Ellos nunca van a tener, a menos de que tengan un proceso sumamente diferente a lo que todo el mundo conoce como un aceite de oliva normal, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esos rubros de la NOM 051 vienen todo el listado de qué productos no entran, pero pues ya, combinaciones y todo eso sí debe llevar. Y aquí es donde la uva te dice qué tamaño, qué sí. Tipo de letra, en la punta superior derecha es donde se colocan, y todos estos tipos de sellos, si tiene también tu producto leyendas precautorias, también se deben poner. Entonces, como todo eso es un nuevo cambio literal, no va a haber nadie que traiga su etiqueta vieja, déjenlo, que haya manejado, es una base, porque por supuesto que la declaración nutrimental, la lista de ingredientes, va a seguir existiendo, pero ahora con el cambio de los 100 gramos, pues también se tiene que hacer ese tipo de adecuaciones. Entonces, como si van a lo mejor poco o mucho en cuestión de cambios, por supuesto que se tiene que tener la asesoría para no evitar gastos extras, que hoy en día el dinero, ya sea un día de almacenaje, pesa bastante. Hay otra pregunta, una empresa de embutidos está preguntando, ¿la NOM 051 aplica también por producto que se vende para ser loncheado en los supermercados? El consumidor final compra el producto loncheado y sin ningún etiquetado, es decir, ¿cómo se aplica eso? Lonchados en rebanadas, Naref. Ah, vale. Te iba a decir que rebanadas, vale. O sea, el producto, por ejemplo, un jamón rebanado, ¿o cómo? Sí, yo entiendo que si Noel voleu entrar per preguntar exactament pel vostre producte, obriu un micro. Sí, mira. Hola. Hola. Mira, buenas tardes. Mira, es el producto entero que en el propio supermercado lo lonchean. Lo rebanan. Ah, ok. Ya. En la charcutería, no. Entiendo, ¿no? En sí, la charcutería y lo venden ya loncheado al consumidor. No, la presentación literal con la que entra México es la grande, no sé, me estoy imaginando un jamón. El grande entra, ese sí tiene que cumplir, pero cuando nosotros vamos al supermercado y pedimos el jamón, y obviamente que hacen el proceso de...
de rebanarlo y nos los entregan, ahí ya no lleva ningún sello ni debe de cumplir absolutamente nada porque ya eso es producto a granel. Vale, pero la pieza entera que entra sí que lo debe cumplir. Sí. Vale, gracias. Por ejemplo, en el caso... Ah, perdón. No, perdón. Tú, Ferran. ¿Hablo yo? ¿Sí? Sí. Okay. No, comento que si tú exportas evidentemente sobres de jamón y así lo introduces al país, esos sobres, esos empaques, sí tienen que tener la etiqueta. Es el momento de introducir al país la mercancía. Evidentemente luego ya, si tú importas un jamón o lo que sea, y en el lugar donde lo venden lo modifican, o sea, lo cortan de una manera o de otra, o una presentación, o hacen un bocadillo y venden el bocadillo, evidentemente pues ahí no tienen que ir las etiquetas. Las etiquetas son para el producto cuando se interna al país. Luego ya el comprador puede hacer un poco, entiendo lo que quiera con el producto. Como bien lo menciona Ferran, no nada más es cuando se integra en el país, sino en la distribución interna también. Por ejemplo, ustedes como Noel tienen empaquetados tanto de jamón serrano o de diversos embutidos que vienen ya en lonchas, a lo mejor vienen 10 lonchas, etcétera, pero ya preempaquetado. Esos son los que sí deben de tener el sello. Como dijeron ellos, si tú traes la pierna completa y es para rebanar o para lonchar ya en el supermercado, al cliente final no se lo dan con etiqueta, simplemente te lo entregan en una bolsa y vienen las rebanadas de jamón. Pero en tu empaquetado previo, sí. Ya sea hasta que se empaqueten en México internamente. ¿Eh? Vale, muchas gracias. De nada. ¿Tengo alguna pregunta más? ¿Hay alguna pregunta más? Yo te quería preguntar, en caso de que la liásemos muy parda, quiero decir, que enviásemos un producto, la etiqueta está mal, todo y que se tiene que revisar antes, pero somos así. Enviamos, decimos que está en castellano la etiqueta y lo enviamos. Vale, una vez allí te lo paran en aduana, ¿vale? En aduana, es decir, tú tienes para que ese producto entre de reetiquetar allí de nuevo todo el producto. ¿Y quién te lo puede hacer esto? Quiero decir, ¿de quién es competencia? Vosotros hacéis estas gestiones porque puede pasar que llegue un producto y la etiqueta tenga un fallo. Y se tenga que reetiquetar todo de nuevo. ¿Cómo se gestiona todo esto? Por medio del agente aduanal. Nosotros, obviamente, bueno, cuando llega el producto, todos los productos tienen que tener previo, que es literal entrar a la aduana, al almacén o terminal, dependiendo si es aéreo o marítimo. Entra el tramitador, revisa la mercancía completa, ¿no? Hace el previo de revisar, sacar y ver que lo que están diciendo en documentos llegó físicamente. Toma fotografías para sustentar que está bien o está mal. Entonces, esas fotografías se nos mandan tanto a nosotros como al cliente y se le dice, tu producto llegó bien, completo y, no sé, sin ninguna avería. Y ya en ese momento también hacen la verificación de las etiquetas. Si ellos dicen la etiqueta no cumple, obviamente se retiran, nos dan la información y se habla con el cliente para decirle no cumple por esto y esto otro. No la hiciste a lo mejor como yo te la pedí o tú la mandaste sin haber hecho la revisión y se tiene que quedar la mercancía ahí hasta que se haga el reetiquetado correcto, que también va a ser por medio del mismo agente aduanal, porque ellos son los que tienen el tema de la importación. Ellos vuelven a programar cita para segundo previo o reetiquetado, en este caso, y ahí es cuando los gastos empiezan a elevarse, uno, porque permanece en aduanas X tiempo, después se necesita gente para que entre a reetiquetar, dependiendo cuánta cantidad mandaron. Sí. Y después se vuelve a dejar, digamos, que todo en orden y se hace una programación de cita, de despacho ya, para que salga. Ahí el producto literal tiene los ojos de la aduana encima y es casi en automático que le va a tocar un reconocimiento aduanero o rojo que nosotros le llamamos y la mercancía va a ser otra vez abierta, o sea, abierta en el sentido de que del empaque en el que venía, no abierta el producto, para verificar que ahora sí estén cumpliendo. Y eso también tiene un gasto extra y posteriormente ya le dan la salida y bueno, ya todo el trámite para la entrega. Vale. Pero hay unos gastos extras que comentaba.
Correcto. Naret, una pregunta. Estabais hablando de que obviamente antes de imprimir cualquier etiqueta se tiene que pasar a México para que lo comprueben para no liarla. ¿Vosotros hacéis esta gestión? Sí. Es decir, que la empresa, es decir, una empresa catalana que dice, oye, yo quiero exportar, ¿vale? Tenga que enviar a México ese producto. ¿Vosotros hacéis todo ese servicio de, oye, te envío la etiqueta, te la reviso? Es importante esto, que podéis tener un servicio transversal, porque muchas veces nos perdemos. ¿Quién tiene que revisar esto? ¿Quién tiene que revisar? Sí, es muy común que la gente no sepa a quién acudir, y nosotros tenemos el servicio completo. Hacemos el servicio all-in, desde literal la recolección del producto allá hasta la entrega en destino final, pasando por todas las fases de la verificación de la etiqueta, el despacho de aduanas, y bueno, la entrega final. Tenemos los proveedores con los que trabajamos, obviamente no son bajo nuestra firma, ellos tienen su firma, pero son proveedores certificados que trabajan con nosotros desde hace más de 10 años, que obviamente yo empecé en este medio, a Ferran lo conozco hace 8 igual en otro forwarder, sí. Entonces todos ellos están en el medio y por supuesto tienen muchos más años de edad que yo en este punto de constancia, de verificación, de dados de alta, de autorizados. Ajá. Y sí, también cuidamos mucho la calidad de nuestros proveedores en el sentido de que no hayan tenido como algún incidente fuerte aquí en México, algo que se tenga que ver, le llamamos un poco como fichaje. Afortunadamente nuestros proveedores están limpios en ese aspecto y son muy, muy abiertos también en el tema del entendimiento. Aquí mucho cuidado porque los agentes aduanales hay muchos y muy buenos, por supuesto, y cada uno tiene un criterio, así se le llama, criterio aduanal. Entonces, inclusive lo pueden ver para el EUR1, hay muchos que en el campo del importador lo dejan en blanco y hay otros que lo llenan, ¿no? Dicen, y a eso se le llama criterio del agente aduanal. Ellos van de acuerdo a lo que ellos tengan de experiencia, lo que siempre les haya funcionado de manera correcta. Sí. El instructivo de llenado dice que se puede o no se puede, no están falseando ni están haciendo nada indebido, simplemente que se pueden encontrar con ese tipo de cosas. Entonces, en la NOM 051 se apegan completamente todos, pero hay productos, por ejemplo, en los embutidos y cosas así, que sí tienen diferentes criterios en cómo van a manejarlo. Todos apegados a, pero si hay algunos que puedan decir, ah, sí, no pasa nada, con este tipo de Arial está perfecta, y hay otros que te dicen, no, la NOM dice que es Arial 12 y Arial 12 me la das. Entonces, y la NOM también aplica, Naret, a Ferran, ahora he visto que has levantado la mano, un segundito, si tú envías muestras comerciales, es decir, que no tienes a un importador, que obviamente puede pasar, empresas que se quieren introducir en México y tengan que enviar muestras comerciales de diferentes productos, aplica la NOM, porque en la etiqueta en muchas partes pone el importador, no tenemos importador aún, es decir, son muestras comerciales para enviar, pero no lo tienes aún el importador. Sí, pero a quién se lo va a mandar es el importador. Vale, es decir, que tiene que poner, vale, en destino, vale. Perfecto. O sea, es que aquí las muestras también es algo muy común, qué bueno que lo tocas, porque las muestras, todas las muestras, así sean muestras, en la aduana tienen que tener un valor. Normalmente a veces nosotros nos mandan la factura y nos ponen $0 o cero. No, lo del valor comercial, ¿no? Sí, pero te digo, en la etiqueta, que ponga importador, sí, cuando uno lo sea, te quiero decir, sabes que es raro. Sí, pero la aduana lo que le va a decir es, ok, es una muestra, pero ¿a quién se la vas a mandar? Porque se supone que es tu posible comprador. Y eso lo pones en la etiqueta. Vale. Tienes perfecto. Que tener o tú una empresa allá donde te hagas el responsable y digas, yo se la voy a dar a quien yo quiera. Fantástico. También. Ferran, no sé si querías decir algo. No te oímos, tienes el micro apagado. No, en relación a la pregunta que has hecho anteriormente, Rosalba, o sea, nosotros sí damos ese servicio y además tenemos ejemplos de... hemos dado ese servicio específico para una persona catalana que vive aquí en México, que se dedica a la consultoría, es un crack de la consultoría, de hecho ahora se ha mudado a Estados Unidos, pero él montó con su esposa una empresa de fideos, no sé si eran ecológicos... Pastas orgánicas. Pastas orgánicas, correcto. Y evidentemente tuvo
que hacer todo ese proceso, todo, el etiquetaje, ver cómo tenía que hacer las importaciones, tal y tal, y nosotros se lo hemos hecho de cabo a rabo. En este caso, ellos importan desde China, desde Asia, uh-huh. Pero bueno, hemos tenido que hacer todo el trabajo de etiquetas, de ver el tema de cómo tenía que dar la documentación y tal, y ya han hecho 3 importaciones. La empresa está poquito a poquito creciendo, son embarques pequeños, pero bueno, el servicio es de una empresa que no sabe cómo exportar este tipo de productos. Nosotros no solo hacemos a nivel teórico, sino que a nivel práctico llevamos tiempo haciéndolo, y en específico también con empresas catalanas que dicen: yo quiero empezar esta línea de negocio, quiero exportar este producto de aquí hasta México, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Y nosotros hacemos todo el trámite, evidentemente, de asesoría, y luego también podemos hacer la logística internacional, el despacho, todo, ¿no? Es importante. También quiero incidir en el hecho de que el tema de la NOM se parece mucho al tema del EUR 1. El EUR 1, el que los que estéis aquí y hayáis hecho alguna exportación a México, sabéis que siempre es un poco complejo y que si falla una letrita, una coma y tal, te lo echan para atrás y luego hay que hacerlo posteriori. Y es dinero y es mucho tiempo que se pierde. Entonces, el tema de la NOM 051 es una cuestión de trabajar de manera concienzuda, sobre todo al principio, entre shipper, o sea, entre origen y destino, con los forwarders en este caso, pues, hablando entre ellos, ¿no? Para que la etiqueta, una vez tú ya la tienes hecha y tú lo que exportas siempre es el mismo producto, no tiene alteraciones, una vez ya la tienes perfecta y bien hecha, ahí ya no tienes que preocuparte de nada más, simplemente es replicar el método. Pero sí que hay que perder un poquito de tiempo al principio en armar bien la etiqueta junto con el forwarder y el agente aduanal y la UVA aquí en México para que no haya ningún problema. Luego ya va todo rodado, siempre es la misma etiqueta, la pones y ya está. Pero al principio sí que hay que hacer un poquito de trabajo extenso entre todas las partes para que se haga bien la etiqueta y no haya problemas aquí en México, porque evidentemente luego es un problema económico, de tiempo, de quedar mal con tu cliente o con tu mercado, y son cosas que hay que evitar, y para evitarlas hay que estar muy en contacto, pues, con la gente que sabe de esto. No, pero me parece perfecto, porque además bueno, yo he probado de leerme exportar un producto a México y el papeleo que tienes que hacer en Cataluña, el papeleo que tienes que hacer en México, todo lo que piden es que es brutal, y si lo lleváis vosotros los lleváis de la mano las empresas, obviamente estáis mucho más acostumbrados, oye, hay una garantía de que esa exportación funcione, si no se va a parar en aduanas, bueno, puede pasar cualquier cosa, con lo cual me parece fantástico que tengáis este servicio integral. No sé si hay más preguntas, si no hay más, agradeceros de verdad, Ferran, Naret, esa exposición, es decir, ha sido muy, muy clara. A las empresas, como comentábamos en el chat, mañana os enviaremos la presentación y los contactos de Ferran y Naret, por si queréis contactarlos para alguna duda sobre el etiquetaje, sus servicios, fletes, etcétera, por supuesto, va en la presentación. Y Sofía, agradecerte también a ti la predisposición, y a Yair, que supongo que ha tenido ya que irse, que tenía la agenda un poco llena, y a vosaltres, agraeu-vos també que hàgiu estat aquí, i si tenéis cualquier otra duda que us pueda surgir después, oye, nos lo pasáis y hacemos la consulta nosotros a México sin ningún problema, porque surgirán cosas, ¿no?, cuando veáis la presentación, con lo cual a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, que hagi de bona tarda. Gràcies. Adéu.